¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Llevas dos días sin aparecer por casa. ¿No sabes lo preocupada que estaba? Mamá, baja la voz, por favor. Pero si te he estado enviando mensajes. ¿Cómo que mensajes? Mira. ¿Lo oyes, no? Tiene mensajes nuevos. Menos. ¿Qué te crees, que soy tonta o qué? Mamá, eran SMS. Mira sobre. Mira, Jordi, a mí no me levantes la voz de que soy tu madre y... Pero, ¿cómo tenéis todo esto? Wow, ¡madre mía, madre mía! Venga, fuera, todos fuera. Ahora vais a hacer un descanso y mientras tanto mamá te ordena todo esto. Mamá, déjame, por favor. Pero Jordi... Déjame. Oye, Jordi. Pero Jordi, te he dicho que fuera. Mamá, ¿qué haces? ¡Jordi! Déjame. Está bien, haremos una pausa. Pero no toques nada electrónico y menos con agua. Y sobre todo, no te acerques ni de lejos al transpondedor cuántico. Eso. Ah, oh, cariño, no te preocupes, que mamá no te va a tocar el transistor para nada. ¡Joder, cómo quema! Uy, señor Jordi, que se ha hecho daño. ¿Quiere que llamemos a su madre? Espera, pues siempre igual. ¡Joder, cómo quema! ¿Qué? ¡Dios mío, transpondedor! ¡Rápido, al laboratorio! ¡Me cago en...! Se repite en bucle. ¡Más rápido! Mamá, que soy yo. Ah, mira, Jordi. No sé qué pasa. Se me repiten las cosas. Es muy raro. Escúchame, has tocado algo, ¿no? No, no, nada. Bueno, había un poquito de polvo en el teclado y lo he frotado un poquito, pero... ¿Has tocado un teclado? Muy flojito. Vale, ¿de qué ordenador, ¿De cuál? Bueno, un poco de todos. Pero... ¿Has tocado todos? Es que estaban muy sucios. Mamá, si te dije que no tocaras nada... ¡Joder! ¡No! Mamá, que soy yo. Acércate al ordenador y dime qué pone en la pantalla, por favor. Aquí no dice nada. Está toda negra. Pues dale unos toques al ratón que hay en el escritorio. ¿Pero qué dices, Jordi? ¿Qué? ¿Le des unos toquecitos? Solo unos toquecitos. Ya sabes que me da mucho asco pegar esta cosa peluda. Pero, mamá, el ratón del ordenador. Dejamos esto. Pero si te di clases el año pasado, que si ya no te puedo... Mamá, que vuelvo a ser yo. A ver, era muy fácil. Solo tienes que coger el ratón. Mira, Jordi, es que no te entiendo. Mira, yo creo que acabaríamos antes si le arrancamos los cables. No. Jordi, cariño, ¿este trasto va con pilas o qué? Porque se lo he quitado todo. ¿Qué? Esto no se apaga. ¿Que no has desconectado? ¿Pero por qué? Física cuántica, mamá. ¿Lo tienes? Oye, Jordi, a mí no me hables así, ¿eh? Que soy tu madre y merezco un respeto.
Mamá, soy yo. Jordi. Ahora ha ido diferente. ¿Ves cómo mamá tenía razón? Pero que ha ido más rápido, joder. ¡Vuelve a conectar los cables! Uy, que te noto muy enfadado. Jordi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me calmaré. ¡Ya basta! Mamá, esto va muy rápido. Vale, quiero que cojas el cable de alimentación y lo conectes al... Ah, no, la carpeta. Electrónico y menos con agua. Pero no toques nada electrónico y menos con agua. Pero no toques nada electrónico y menos con agua. Menos con agua. Coge el cable. El cable. Coge el cable. Tranquilo, cariño. Que mamá ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Esto está mal? No, no, no me jodas. Cariño, ¿qué pasó? Fue solo un sustito. ¿Un sustito? ¿Un sustito? Sí. Mamá, que ha sido algo grave. Se ha producido un desgarro no controlado en el continuo espacio-tiempo y todo por tu culpa. Es que vienes aquí, me pones nerviosa y me equivoco. Estoy harto de que me trates así. Quiero que me dejes en paz. Jordi, cariño, yo no te quería molestar. Lo siento. Solo venía a traerte esto. ¿Son las de jamón, mamá? Pues claro que son las de jamón. Las que te gustan tanto. Mamá, después me las... No, después me las como, en serio. Vale. Antes tengo que arreglar esto, ¿vale? Qué rico. Pero Jordi, cariño, estos dedos. Quita. Mamá, ¿qué haces? ¡Me cago en...! Watch Dust. Like this video. Subscribe for new visions of the future every week. It is the business of the future to be dangerous. Your future is